El fascinante mundo de la gastronomía a escena de la mano de Illana Teatro. Humor gestual en el Sierra de Aracena con este trabajo en el que un chef de gran prestigio ha perdido la inspiración y no le queda otra que confiar en un disparatado equipo de cocineros para crear una receta novedosa que le permita mantener las estrellas de su restaurante. Yo soy César Maroto. Y yo, Susana Cortés. Pues nada, esta vez, porque como venimos con todas las obras, somos afortunados en poder gozar de estar aquí con vosotros, pues con cada obra que tenemos. Esta vez traemos una obra que se llama Chefs y es referente al mundo de la cocina, al mundo de este loco mundo que se está volviendo y del mundo de la cocina y de los chefs y de los restaurantes, las estrellas Michelin y todo esto. Hombre, de hecho, gracias al programa este, se ha vuelto a poner otra vez de moda. Este es un espectáculo que tenía nuestro director David apuntado desde el 1995 como una pequeña idea, la tenía ahí, tenía una libreta y de repente empezó a salir el boom este de los chefs y todo este rollo y dijo, bueno, vamos a aprovechar. Sí, es el momento. Ahora es el momento y la verdad que es un placer estar aquí y la verdad que el espectáculo es un espectáculo que le tenemos muchísimo cariño. Viene perfecto, viene cuando mejor, ya viene rodadito, ya hemos hecho los cambios oportunos, ya está todo fijado, porque siempre cuando empiezas pues tienes la frescura de haber el estreno y la frescura de los primeros meses y tal, pero siempre en Illana, como el público es el que tiene la última palabra, pues claro, tienes que ir probando si lo que has pensado todo funciona, vas metiendo cada día metes un gag nuevo y bueno, pues viene. Viene ya. Viene fresquito, viene, está fresquito. Sí, fresquito y horneado, viene horneado. Sí, ya está arriba, sí. Ya hemos sacado de los tope. 12 personajes a escena para hacer un recorrido por las distintas facetas del mundo de la cocina con el humor que caracteriza a la compañía. Mucho humor, siempre, Illana siempre. Aquí tenemos un poquito de humor y hemos intentado también hacer un humor un poquito a veces diferente, ¿no? Porque intentamos siempre hacer algo nuevo y bueno, pues tenemos quizá más personajes que en otras obras, buscar una pequeña línea de conducción, ¿no? Del espectáculo, con una temática como es la cocina, pero que es un chef que tiene, ¿sabes? Es una medio tragedia. Lo que le ocurre al chef es una tragedia, lo que pasa es que le damos la vuelta y como somos de Illana hay que meter ahí chicha. Sí. ¿Cuántos personajes? Personajes que son muchos, yo creo que son unos 12 por ahí, 12 personajes interpretados por 4 actores. ¿Sabes? Pero vamos, que pues, te puedes encontrar un sketch de un crítico, te puedes encontrar un sketch de una cocina japonesa, de unas terrazas que están en medio de, pues quizá de, como de una plaza, y tienes un poquito pues, el restaurante francés, o sea, un poquito de todo. Hemos picoteado por todas las cocinas del mundo. La competición entre estos cocineros sobre las tablas del Sierra de Aracena y con ellos todo lo que va cayendo en la cazuela del humor de una compañía que cumple ya 25 años. Pues muy buena, porque como dice César, es que no sé si me estás pasando el... Tenemos este micro tan chulo. A mí me gusta. No, como dice César, la obra empezó siendo... O sea, si la gente vio la obra el día que se estrenó, dice, qué guay, tengo un 3x1.
porque la obra ha ido evolucionando y hemos ido haciendo muchísimos cambios y ahora mismo, joder, la verdad es que está, nosotros lo pasamos súper bien y la respuesta del público es súper buena siempre. Fantástica. Sí. Pues estamos cumpliendo 25 años. 25 años de la compañía. 25 años de la compañía y pues muy bien, una compañía que afortunadamente ha soportado estos 25 años y las épocas de crisis y lo ha soportado a través del humor, que mejor manera de soportar estos años, ¿no? Que han venido tan duros y muy bien, muy bien. Con muchos espectáculos, con proyectos nuevos y con un espectáculo ahora que la compañía acaba de estrenar hace un tiempo que es un homenaje a estos 25 años con los mejores sketches de estos últimos años. La verdad que muy contentos de poder festejar 25 años. Y nosotros en concreto, que es esta compañía un poquito más familiar o más para todos los públicos, que puede ver cualquier, pues puede ver cualquier persona, un poquito más enfocada pues a unos chavales de 12, 15 años a cualquier sí. persona, pues también cumplimos 15 años, que tampoco estamos. Joder, está, vamos, para poder vivir de esto durante 15 años. No es la primera vez que Illana nos hace reír con sus obras, como así sucedía el sábado en el Sierra de Aracena. No, de momento lo acaban de estrenar, los 25 años, y el próximo proyecto pues está por venir. Vamos a ver, pues de momento disfrutar de este espectáculo que está funcionando fenomenal. Sí, tenemos por lo menos un año y pico más sí. de gira con esto. Sí, porque ahora empezamos con la gira internacional, vamos a ir a Dubái, vamos ya dentro de poco a Turquía, vamos a Francia, Chile. Empezamos un poco con una gira ya que se mezcla la nacional con la internacional y bueno, pues a ver si todavía pues, podemos disfrutar de este show, sí, que la verdad sí, que... Sí. Es un show que cuando lo veáis, ya lo habréis visto, muchos porque ya es, cuando veáis estas imágenes, ya muchos de vosotros lo habéis visto, esperamos que lo hayáis pasado fenomenal y lo hemos hecho con muchísimo cariño y nosotros somos los primeros que nos lo estamos pasando fenomenal. Sí. Bueno, encantado, Aracena. Hasta la próxima, que el próximo espectáculo tenéis que estar aquí, ¿eh? Like my fire, eh?